Ok, este es el video número 494 del curso de proyectos de software. Podemos seguir adelante. ¿Qué hicimos ayer? Voy a mirar aquí en el historial de commits en GitHub Desktop. Intento recuperar un cliente por su documento o placa. Yo creo. Se me ocurre lo siguiente. A ver. En la ventana. Aquí está el navegador. Cuando hagamos clic en este botón, la búsqueda creo que es más práctica por la placa. ¿Por qué es más práctica por la placa? Porque sí o sí la placa se registra para poder hacer un ingreso al parqueadero. Es el documento principal. Antes está primero que el documento del cliente. ¿Listo? Entonces, hagamos lo siguiente. Creo que inclusive Copilot, a ver, la ventana de Visual Studio Code está por aquí. Entonces, así mira, podemos encontrar esta ruta. Vehículo, la placa del vehículo, cliente. ¿Listo? Vale. Entonces, aquí la búsqueda la podemos hacer por la tabla. A ver. Tan, 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 tan. Ya sé. Obtengamos la placa. Creo que hay un error. Miremos aquí el console. Cannot read properties o undefined. Línea 608. No encuentra este recurso, esa propiedad no existe. Es undefined. Este índice, a ver, coloquemos aquí un breakpoint. Avancemos. ¿En cuánto queda el índice? En cero. Está bien. Ok, entonces hasta ahí va bien la cuestión porque row es toda esta fila. A ver. Ta, ta, ta. Cells es esta celda. Ok. A ver, regresemos aquí a sources. Esta es la primera celda. Listo. La primera. Y el text content, ¿cuál? ¿Por qué nos da error entonces? A ver. Placa. Ahí está el valor. Ok. Ok. Ahora, miremos aquí el console. Listo, esta ruta no existe, la vamos a adecuar. Regresemos al código fuente. Copio este fragmento de texto. Nos vamos a routes. Debería ser aquí. En lugar de documento, escribimos placa. Y aquí, placa. Escribamos como nombre de función buscar cliente por placa. Sí, está bien dicho. Borramos esto, este código y veamos lo que nos provee Copilot. Se mete a la tabla vehículo. Busca por la placa, por la patente. Ubica el primer recurso. Si no existe, retorna este JSON. Si no tiene cliente asociado, lo mismo. Cu error 404 y el mensaje es cliente no encontrado. Si todo sale bien, retorna ese cliente. Documento, nombres, apellidos en plural. Falta la dirección. La dirección también activo.
¿Qué más nos faltaría acá? Creo que con eso nada más. Ok. Escribamos aquí función para buscar un vehículo. Buscar, perdón, un cliente a través de la placa del vehículo. Perfecto. Miremos a ver, regresamos aquí, control shift R, limpiamos la consola, ubicamos la sede, listo, tan, le damos continuar. Parece que hay error otra vez. 608. ¿Por qué? A ver, repitamos el proceso. Tan. Otra vez, creo que me equivoqué. Siguiente, SP10. Ahí hubo problema. Démosle continuar. Repetimos otra vez. SP10. Miremos lo que tiene row. No la encuentra. ¿Cuánto tiene index? None. ¿Por qué? Qué extraño, hace un momento funcionaba. ¿O fue en este botón? No. Sí, fue aquí. Index 0. ¿Por qué en unas ocasiones sí funciona y en otras no? Hay algo inconsistente ahí, algo extraño. Bueno, démosle continuar. Veamos a ver. No encontró un cliente. O sea, el vehículo con placa triple Y123 no tiene cliente. Miremos la base de datos. Ubiquémonos aquí en vehículo, placa triple Y, no tiene cliente. Y está bien la respuesta. Porque si damos en el AB, en ABC123, a ver, ABC123, no. Ingresemos un vehículo con esa placa. ABC123. Listo. En el M31 le damos ingresar y le decimos que es un bus. Ahí está. No aparece el botón porque al momento de crear el nuevo registro, la nueva fila en esta tabla, no estamos agregando ese botón. Pero si refrescamos la vista, tan, ahí debe estar. Le damos clic en el botón de cliente. ¿Cuánto tiene index? Ahí dio error. Otra vez. Dio error. Diantre. Refresquemos la vista. Index none. Hay algo raro. Hay algo extraño ahí. Debemos descubrirlo. Vaya, vaya, vaya. Regresemos aquí a parqueos.html. Target. Miremos el contenido de target. Me interesa ver esa variable. Repitamos el proceso. ¿Qué tiene event? Current target. Viene como un objeto jQuery. Por aquí tiene que estar. A ver, origin click, este es el nombre del evento. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos ese código? Aquí le decimos index, lo mismo, creamos la variable index, decimos event, event, ok, ahora sí el row. Quedó tabla, listo. Démosle continuar. Refrescamos. ¿Cuánto tiene index? 14. Parece que sí.
¿Cuánto tiene row? Row es esta, toda esa fila, es toda esa fila. Le damos siguiente, ahí está. Tremendo, tremendo. Genial, genial. Ahí estamos viendo la información del cliente. Cuando el cliente está disponible, de lo contrario, va a mostrar un formulario para hacer mostrar ¿sí? los campos para ingresar esa información. Esto me gustó bastante, esta vista. Queda bastante resumida. ¿Cómo se ve en móvil? Se ve súper. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, voy a subir estos cambios al repositorio remoto. Escribo aquí registro. Registro. ¿Cómo sería? Pero la búsqueda de la fila seleccionada se realiza con jQuery sobre la variable que contiene los datos del evento. El evento trae bastante información y esa información para este caso concreto nos sirve para identificar la fila en donde hemos hecho clic, hemos dado clic. Perfecto. Continuaremos en el siguiente video. Adiós.